5 perros de sus razas son únicas. Número 5. Bayún sueco. Este perro, también conocido como el perro vikingo, tiene su origen en Suecia en el siglo XIX. Originalmente se usaba como perro de granja para proteger al ganado, cazar roedores y cuidar del hogar. En 1942 la raza casi se extingue, pero fue gracias a un programa de reproducción que se impidió su desaparición. Estos perros, también denominados pastor sueco, tienen muy buen temperamento, mucha energía y necesitan ejercitarse con frecuencia. Número 4. Schipper. Esta raza proveniente de Bélgica es popular por causar muchos problemas, por lo que también se le conoce como pequeño demonio negro. A estos perros les gusta desobedecer a sus dueños y corretear otros animales. Pueden ser muy agresivos y se deben de mantener alejados de otros animales. Requieren de mucho entrenamiento. No son aptos para los débiles. Número 3. Catalburun. Esta raza originaria de Turquía era utilizada principalmente para la caza. El Catalburun, también conocido como Pointer turco, tiene una característica muy peculiar, una nariz partida en dos que le otorga un sentido del olfato mucho más fuerte que el de otros perros, y que le genera un alto estima entre la sociedad por su fama de buenos cazadores. Este perro se conoce más en Turquía que en cualquier otra parte del mundo, y son muy apreciados por sus habilidades olfativas. Número 2. Thai Ridgeback. Este perro tailandés con cresta tiene una línea de pelo que crece en dirección opuesta al resto. Estos perros usualmente se utilizan como guardianes de ganaderías. En Tailandia se han utilizado en la caza de cobras y jabalíes. Los Thai Ridgeback son perros muy inteligentes, activos y tranquilos, y una de las razas más antiguas. Número 1. Azawak. Se le conoce poco a esta raza fuera de su zona de origen al oeste de África, presente en países como Malí, Níger y Burkina Faso, conocidos por sus características casi felinas. Son muy ágiles, han sido tradicionalmente utilizados por pueblos nómadas del Sahara como guardianes y cazadores de gacelas y otros antílopes. Los Azawak son por naturaleza muy tímidos, sin embargo amistosos y muy afectivos. Si te gustó este gran video, compártelo, dale me gusta, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene será mejor en su gran canal Toro Top.